Esto es Córdoba, a esta hora contada y mostrada por el show. Así se ve nuestra ciudad, de cielo parcialmente cubierto, los datos del tiempo. ¿Cómo está? La temperatura está ahora en Córdoba 20 grados 4 décimas, la humedad 85% y el pronóstico anuncia para hoy un día cálido y húmedo, algo inestable, con poco cambio de la temperatura y una máxima que rondará por la tarde los 31 grados. Bueno, ¿cómo será el extendido, Ivana, vos que tenés contactos con Echoye? Sí, desde mañana y hasta el domingo va a estar parcialmente cubierto el cielo. Mañana viernes la máxima 31, la mínima 19 grados. El sábado la máxima 33, la mínima 20. Y el domingo la máxima 34 grados y la mínima 21. 21, bueno, muy bien. Damos información de servicios, por favor. Jubilados nacionales. Hoy cobran los beneficiarios cuyos saberes superan los 3.670 pesos, terminados en 6 y 7. Mañana los terminados en 8 y 9. Bueno, los provinciales, ¿cómo están? Hoy cobran, mañana cobran los jubilados provinciales. Mañana viernes, 30 de enero, cobran los saberes los jubilados y pensionados de la provincia. Pueden hacerlo a través de los cajeros automáticos o por ventanilla en lugares y horarios habituales. Bueno, a ver los activos provinciales. El lunes próximo, 2 de febrero, y hasta el jueves 5, comienza el cronograma de pagos para los trabajadores de la Administración Pública Provincial a partir del lunes. Bueno, presten atención a este datito, que hay restricción de camiones en las rutas. El sábado 31 de enero desde las 18 y hasta las 23:59 y el domingo 1 de febrero de 8 a 14 quedará restringida la circulación de camiones de cargas generales y de mercaderías y residuos peligrosos sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 1, B09, 19, 20, 34, 35, 36, 38, 60, 148 y 158 por el recambio turístico. Bueno, muy bien, esa es un poquito la información de servicios a esta hora, así que bueno, le hemos dado los datos importantes.